este evento de OMR es súper importante. Están aquí todas las empresas más importantes a nivel global y además hemos tenido una masterclass, hemos tenido un montón de reuniones con clientes. Y bueno, sobre todo queríamos además traer pues, a uno de nuestros partners estratégicos, como es el Corte Inglés, a que tuviera la oportunidad pues, de hablar con nosotros en nuestra masterclass y conocer un poquito pues, qué se está moviendo de tendencias en este evento, ¿no? Bueno, yo estoy impresionado. La verdad que es una feria espectacular, con una vibración única, 70.000 personas jóvenes. Justo hoy cuando caminaba por la feria pensaba, digo, son 70.000 personas, 70.000 sneakers, porque es absolutamente increíble. Sí, vamos a aquí mostrarlo. El tipo de gente que hay aquí, la presencia de empresas punteras en el mundo del marketing digital. Para nosotros ha sido un honor la invitación por parte de Huawei, de Petal Ads, para hablar de un mercado que para nosotros es muy importante, como es el mercado chino. Hoy hemos hablado un poco de una, yo diría que de un best practice que estamos trabajando con ellos para contactar y alcanzar muchísimo mejor al consumidor chino, sobre todo de forma individual y acercarnos más a sus necesidades y a lo que realmente vienen buscando cuando vienen a Europa. Así que ha sido una muy interesante, la verdad. Para mí es fundamental porque todos mis principales interlocutores están aquí. He podido a lo largo de estas dos jornadas encontrarme con todos ellos, tener reuniones pues one to one en un corto periodo de tiempo y bueno, y he aprovechado para verles en persona, que al final cambia por completo el tener una reunión online a tenerla de forma presencial. Siempre es mejor el verte en persona. La feria es una de las más importantes ferias del digital, del marketing que hay en Europa, y aquí hay mucha innovación, mucha tecnología, así para nosotros es importante estar aquí y conocer nuevas compañías, también startups que van a introducir nueva tecnología en el mercado. Y otra cosa, claro, para Vinto, el piano de crecimiento internacional, ¿no? después de Italia y España, ahora para nosotros el enfoque es sobre el mercado alemán, que es un mercado muy rico, muy grande, claro, con mucha competición también, pero es un mercado donde creemos que tenemos también, ¿no?, espacio para nosotros. Y aquí estamos, ¿no?, conociendo un poco de clientes, un poco de agencias, pero también estamos buscando compañeros para abrir una oficina aquí exactamente en Hamburgo, que parece la ciudad mejor para nosotros para encontrar, ¿no?, vendedor que conocen, pero también un poco de tecnología de datos. El producto que ofrecemos la mayoría de los clientes es un producto de geolocalización, donde vamos a crear campañas con una audiencia geocomportamental para hacer drive to store campaign, ¿no?, campañas para tener la gente que va a ver la tienda, y lo hacemos sobre todo en los medios, y también ofrecemos la medición de cuántas personas van a la tienda después de una campaña publicitaria. Ese es el producto que tenemos en España, y en Madrid ya tenemos cuatro vendedores, con Ana María del Sol, que es la directora comercial, y una persona de operation, y bueno, es un mercado súper súper interesante para nosotros, similar al italiano, y estamos bastante, ¿no?, contentos. Just like a little more time, but still alive.